Entonces tú aclamamos a ti para que te una a nosotros en esta necesidad de dar solución a esta dificultad que se ha presentado en el sector porcino. La mesa principal la encabeza el presidente de la Cooperativa de Criadores del Cibao, el licenciado Heriberto Grullón. A la derecha del presidente de esta cooperativa nos acompaña el alcalde del municipio de Moca, doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral. También nos acompaña el presidente de la cooperativa COPADEP, pero también presidente de la Cooperativa de Productores de Cerdos. Aquí está Juan Carlos Ledesma. Está con nosotros también en representación del Ministerio de Medio Ambiente y director provincial de Medio Ambiente en Moca, el licenciado Delio Ferreiras. Por parte de COPCIBAO y específicamente del Departamento de Educación, está con nosotros Yulisa Pérez. Está con nosotros también en representación de COPCIBAO y los consejos el doctor Víctor Enrique. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Tenemos dos temas principales, un tema básico que es algunas informaciones para los socios de COPCIBAO para apoyar en lo que estamos viviendo y el incentivar lo que es el consumo, que pienso que es lo que más daño nos está haciendo, esa picada de bajada de precio ha sido más catastrófica que la misma enfermedad, eso entiendo yo. Créanos que estamos más preocupados que ustedes y estamos en sesión permanente buscando la forma de que seamos lo menos golpeados posible. Voy a estar completo en mi oficina. Todo el que quiera venir a plantear algo, estaremos el gerente a mi lado conmigo ahí, escuchando todas sus inquietudes, porque en estos momentos de dificultades no podemos separarnos. Tenemos que estar unidos para poder vencer y pedirles a Dios y a la Virgen de la Altagracia que nos acompañe, porque esto es transitorio. Esto pasa ahorita. COPCIBAO sigue y ustedes siguen. Pero nosotros seguimos ¿con quién? Seguimos con ustedes. Si desaparecemos todos, COPCIBAO desaparece, y no tan solamente COPCIBAO, sino muchas instituciones desaparecen. La primera medida que tomó el Consejo fue lo siguiente. A partir del día primero de septiembre, le vamos a entregar a los productores de cerdo, claro, para rebajarlo de sus deudas, lo que se ganaron durante el año que acaba de transcurrir, más el 5% que le toca también. Se lo vamos a adelantar antes de la asamblea. Eso no había ocurrido nunca. También tenemos, cuando venga la repoblación, ya eso es un poco más después, unos 20 o 25 millones de pesos, para prestarse a los pequeños productores a tasa cero para la reproducción, otra vez de nuevo de los cerdos. Y cuenten de que COPCIBAO va a ser la pionera, una de las pioneras, en traer cerdo de alta genética para vendérselo a ustedes, a los productores pequeños, al mismo costo que nos sale a nosotros. Porque el interés nuestro es volver a repoblar lo más pronto posible. ¿Cuándo? No sabemos. Pero sí estamos en esto. A todos los productores porcinos del país y también a COPCIBAO por organizar este evento tan importante. Buenos días a todos. ¿Cómo? Todos saben desde que nosotros nos enteramos de la presencia de la peste porcina africana en el país, entendimos de una de las problemáticas y sabemos que muchas familias del país dependen de la cría de los cerdos. Inmediatamente nosotros nos enteramos de la información e hicimos una declaración pública a todos los medios nacionales explicando que el PPA no afecta a ningún humano ni animal del país.
los cerdos de Cayetano Remosén, las uvas, la abuela, hierba, no los matan todos. Pero vino la repoblación, yo me puse la pila con mi hermano Héctor, el padre de cáncer, mis hermanos, y traímos varios aviones de cerdos de Arkansas a Estados Unidos. Usted no se imagina lo que va a pasar o lo que está pasando. Esto es una situación difícil, pero no podemos dejárselo todo el gobierno. Esto es especial. La carne de cerdo es sabrosa, vamos a consumirla. Mira qué carne esta, de cerdo asado. Miren los chicharroncitos, qué sabrosos son, miren. Esto es sabroso, vamos a consumir cerdo, que es la mejor carne, proteína y salud para nosotros los seres humanos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.